Le fil à tisser, l'étoffe du vivant, est en danger. Il est menacé par Homo economicus, cette caricature de l'homme qui finira par se dévorer en dévorant la planète. Des associations humanitaires, animalistes, environnementales dénoncent la marchandisation du vivant et appellent à la solidarité avec les premières victimes de la logique du profit, les peuples premiers et les animaux. Qui va nous parler de ce qui se passe plus exactement en Bolivie et qu'elle vit au quotidien. Acá uno en la ciudad no se da cuenta de lo que sufren allá en la selva los animales. En Bolivia hemos logrado crear 3 refugios de animales silvestres, pero hasta que las autoridades tomaron la decisión de abrir un camino por el medio, sin importarles destruir este hogar que es de muchos, muchos animales y sin importarles destruir todo este ecosistema que existía en este lugar. Es muy triste, de verdad, ver cómo una maquinaria puede arrancar los árboles desde las raíces, los animales asustados, escapando sin saber dónde, perdiéndose. También está extinguiendo a nuestros pueblos originarios, nuestros hermanos indígenas que están quedando sin territorio a causa de la deforestación y está ocasionando la extinción de estas culturas nuestras, ¿no? Y nosotros deberíamos aprender de ellos y rescatar y valorar todo lo que ellos han vivido, porque lo que ellos han hecho es vivir en armonía con la naturaleza, respetando la naturaleza, y es algo que hoy en día se ha perdido. Tenemos que todos aunar las fuerzas para dar este mensaje a todos de que es importante cuidar nuestra tierra, es importante cuidar nuestros árboles, nuestros ríos, nuestros animales, porque tenemos nosotros, el ser humano, necesita de la naturaleza. Protejamos lo que nos queda todavía. No seamos egoístas, no vivamos solo el presente, pensemos el futuro en nuestros hijos. Sur les terres ou en mer, les animaux sont victimes de la perte de leur habitat. Le morcellement de leur territoire, la déforestation, la pollution, la hausse du niveau des mers les privent de tout ce qui est vital pour eux. Ils souffrent, ils disparaissent, comme les éléphants, les tigres, les orang-outans, les baleines, mais aussi en France, les hérissons ou les grands hamsters. Le grand hamster souffre aujourd'hui de la perte de son territoire à cause de la monoculture de maïs qui envahit toute la plaine d'Alsace. Le monde n'est pas un produit de marché. Notre monde est vivant. Nous voulons son équilibre et non sa domination.